Muy buenos días, amigos del Sol de Puebla. Pues nos encontramos en esta ocasión con Edgar Garmendia. Él es secretario general de Morena en Puebla y bueno, nos va a platicar un poco de esta asamblea que se avecina y pues para renovar la dirigencia, precisamente la dirigencia estatal de Morena en Puebla. Coméntenos un poco de estas fechas que pues precisamente se van a celebrar en octubre y en noviembre. Tengo entendido que ya pues tienen las fechas, la convocatoria establecida. Así es, hola, buenos días, un gusto saludarte. Mira, como antecedente te quiero comentar que la renovación de los comités ejecutivos estatales y nacionales se pospuso un año, se debe haber realizado el año pasado, en el 2018, en octubre, noviembre, pero debido a la transición política que estábamos viviendo con la presidencia de la República, en un Congreso Nacional se decidió a tener un año más de vigencia los directivos del Estado. En agosto pasado, bueno, hace el 18 de agosto tuvimos un Consejo Nacional donde ya se aprobó, ya se le mandó la propuesta de convocatoria al Comité Ejecutivo Nacional y el 20 lo aprobaron. ¿Cuál es la renovación? De entrada a los congresos distritales. En el estado de Puebla son 150 consejeros, 15 distritos electorales federales, que se van a realizar el día 20 de octubre a las 11 de la mañana. Los lugares los van a definir la comisión de elecciones. Pero de entrada serían los 15 consejos distritales Sí, electorales, ¿no? de entrada son los 15 consejos electorales federales. O sea, esos son, porque son 300 en total, se toman los consejos distritales federales. De ahí, el segundo paso sería el 10 de noviembre, sería pues esos 150 van a ir a un congreso estatal aquí en Puebla, donde se va a realizar ya la selección de esos 150, el comité ejecutivo estatal. De esos 150 se elige a los candidatos o al candidato para la dirigencia estatal. Así es, así es. De entrada, el que quisiera ser dirigente estatal, una, tiene que estar afiliado, porque en el Consejo Nacional se determinó que solamente afiliados hasta el 20 de noviembre del 2017 son los que van a entrar a participar en las asambleas distritales. Tiene que ganar su distrito, tiene que ser elegido dentro de los cinco perfiles, hombres o mujeres, que son 10, para poder postularse para la dirigencia. Y de ahí en el Consejo Estatal, perdón, ser propuesto o autoproponerse. Y los consejeros de ahí votar si quieren o no que sea su dirigente. Entonces, esos 150 salen. El presidente del consejo, que es en este caso tenemos a Saúl Papaki, que de ahí salió. Y los 13 espacios que tiene, junto con la presidencia, el comité ejecutivo estatal. ¿Y usted en ese sentido está interesado en competir por esta dirigencia estatal? Pues estamos trabajando. Hemos seguido recorriendo desde hace un buen tiempo todos los distritos electorales, estamos teniendo contacto con las bases y pues estamos analizando la posibilidad de poder competir debido a las reformas que hubo en el Congreso pasado, donde tenemos la posibilidad de podernos reelegir nuevamente en los distritos y podemos elegirnos para poder ocupar una cartera del Comité Ejecutivo Estatal. Ahora cabe hacer mención que soy el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, entonces no habría ningún impedimento de poder buscar la presidencia del partido. Es decir, solo quien ocuparía en este caso el cargo de presidente, ahí sí no se permite, digamos, que reelegirse. Tenemos la posibilidad de poderse reelegir, dado caso que pudiera haber una reelección. En este caso estaría postulando en la primera vez para ser presidente del partido. Digo, de entrada, primero tenemos que ganar nuestro espacio en los distritos ¿Y usted electorales. a qué distrito pertenece? Al 4 de Jalpan hemos tenido, antes era 16, ahorita es el 4 federal, hemos tenido bastante, bastante aceptación en nuestro distrito y en otros distritos también hemos tenido. Acabamos de regresar a una gira por el distrito de Huauchinango, estuvimos también por Teziutlán, estuvimos en Acatlán, en Atlixco, obviamente Tehuacán, Jalpan, ya hemos estado en Ciudad Cerdán, la semana pasada estuvimos aquí en Cholula. Entonces nos falta recorrer algunos distritos, pero igual estamos, no solamente cabeceras visitamos, sino estamos visitando la mayor cantidad de municipios que comprende cada distrito. Es decir, ya tiene, digamos, que una mayoría visita de
consejos o de distritos visitados? Principalmente a los municipios donde donde tenemos afiliados, los compañeros que están afiliados, que son miembros de Morena, les estamos informando sobre todas las resoluciones que obtuvimos en el Consejo y la resolución que saca el Comité Ejecutivo Nacional sobre el procedimiento para la renovación de los comités. Es lo que estamos llevando. Y en estos recorridos no ha habido, digamos, que quejas de militantes que pues ya no van a poder participar como congresistas y en esta asamblea que se avecina, porque precisamente no están registrados en el padrón de afiliados o se registraron después de noviembre de 2017. ¿Hay algunas quejas? Sí, hay muchos muchas personas que se afiliaron recientemente. Uh-huh. Pero también les digo que este proceso no termina solamente con la renovación de las direcciones de distritales ni estatales, sino que es un proceso de seguir fomentando y sobre todo creciendo como una organización política que cree en la gente, ¿no? Entonces viene la institución de los o la instalación de los comités municipales, porque hace más de 3 años se pararon porque necesitábamos tener primero los comités seccionales para poder formar un comité municipal. Entonces viene el siguiente proceso. Entonces hay manera de poder seguir participando, seguir construyendo. Aunque se hayan afiliado después del 2017. Después, porque pues todos los partidos políticos tienen que abrir sus afiliaciones y nosotros creemos una vez renovado el Comité Ejecutivo Nacional, pues van a tener que abrir nuevamente el periodo de afiliación. Sí, aquí se trata de seguir trabajando. No puedo participar hoy, me voy y me espero el momento para poder participar. No, la idea es seguir trabajando, generando condiciones para que en su momento adecuado, pues también la gente reconozca, la base reconozca que sí ha estado caminando de cerca y ha estado activo en nuestro partido. ¿Y qué opinión le merece pues que se cerró el padrón precisamente para registrarse? En la convocatoria que se había presentado en una primera instancia se decía que se abría el padrón para registrarse hasta el 25 de septiembre. Entonces ya en la convocatoria, digamos que final, ya se cerró toda esa posibilidad y se le cerró la puerta a algunos perfiles externos como Eric Otoñeto y otros que se mencionaban, que no precisamente son afiliados o se afiliaron después del periodo establecido. Mira, nosotros siempre hemos dicho que la apertura es muy importante para poder construir no solamente una sociedad de un partido político, sino para poder llevar a buen puerto todos los proyectos que tenemos y van a ir encaminados a fortalecer pues una estabilidad tanto económica y social y política de cualquier sociedad. En ese aspecto nosotros también creemos que para poder generar esas condiciones primero tenemos que seguir trabajando. Hay muchas personas que se han estado desde mucho más antes de que fuera movimiento, que fuera partido político, que fue movimiento social, mucho más antes, porque antes salíamos a recolectar firmas para poder defender la economía popular en contra de la reforma energética, todavía no ni siendo movimiento social. Entonces creemos que también vienen en ese perfil de que nacen con la idea de que Morena es un partido que no solamente es de los políticos, sino de todos los ciudadanos, que la política no es de los políticos, sino de todos los ciudadanos debemos participar. Y en esa, pues también estamos de acuerdo de que hayan cerrado las afiliaciones para que los que quieran seguir, pues se afiliaron este año, pues sigamos trabajando, lo que te decía, sigamos trabajando, sigamos construyendo y en un momento también las mismas bases, la misma ciudadanía va a reconocer su trabajo y va a decir, no, son los perfiles que han estado al pendiente, que han estado trabajando, que han sido constantes, que han ido a visitar, informando y organizando a los ciudadanos. Entonces la misma militancia los va a reconocer. Ahorita es el momento de los militantes, es el momento de tener que seguir manteniendo ese esquema con el que nace Morena. Uh-huh. Y oiga, y también precisamente sobre ese tema, ¿cómo ve esta situación o este comentario que hizo el presidente de la República sobre que si Morena se echa a perder, pues él dejaría o renunciaría al partido? ¿Usted también, digamos que en ese supuesto, haría lo mismo? Yo creo que ahorita es momento de que nosotros, que ayudamos a construir este partido, que rescatemos eso, que trabajemos arduamente y que sobre todo, como hemos venido trabajando desde siempre, que sigamos manteniendo firme esa convicción de que creemos en Morena, creemos en los principios que lo vieron nacer, creemos sobre todo en la gente que está apostando a que Morena sea un partido diferente. Entonces ese es nuestro deber en lo inmediato
fortalecer, trabajar y en las renovaciones tengan que dar los perfiles adecuados que representen realmente a nuestra sociedad, que represente a un pueblo que pues que muchas veces no se interesa en la política porque cree que los partidos políticos son iguales. Entonces nosotros hoy, en este momento, es nuestro deber trabajar para Morena. Entonces usted no prevé discusiones, divisiones al momento de que se renueve la dirigencia estatal. No, para nada. En Morena siempre hemos sostenido eso y recuerda que pensamos diferente, actuamos diferente, pero siempre nos une un solo objetivo: rescatar a nuestra ciudad, rescatar a pueblo, rescatar a nuestra comunidad. Ese es lo que al final nos, ese es el pegamento que tenemos los de Morena y que nos va a ayudar a encontrar el camino correcto. Nos va a llegar siempre a la unidad, siempre a la unidad. Y yo confío plenamente en Morena, en mi partido y sobre todo en todos los personajes que están alrededor de Morena y con Morena para que lleguemos a un acuerdo que vaya a fortalecer una sociedad. Oiga, y precisamente sobre eso, usted dice que confía en Morena y en todos los militantes y afiliados, pero hay muchos gobiernos morenistas de los municipios que son criticados precisamente por la inseguridad y porque se les está yendo de las manos precisamente abatir la delincuencia, la violencia. Es el caso del municipio de Puebla, de los grandes municipios. ¿Cómo ve pues esta situación? ¿No se les está yendo precisamente de las manos este control de la seguridad? Mira, nosotros confiamos plenamente en todas nuestras autoridades que mandaron de Morena, en todos, porque están haciendo todo lo indispensable para poder abatir todos los problemas sociales que tenemos. En el caso de nuestra presidenta también considero que está haciendo el trabajo, que está buscando la manera y que va a encontrar la solución. Combatir la inseguridad no solamente es en la ciudad de Puebla, sino que en toda la República Mexicana está son problemas heredados y abatirlo en pocos días es complicado. Dirán muchos, es que ya lleva 9 meses. Sí, pero pues también son más de 80 años que nos heredaron. Entonces, la idea es que confiemos plenamente. Yo estoy seguro y confío no solamente en la presidenta municipal de Puebla, sino de Tehuacán, de San Martín, que están haciendo todo el esfuerzo posible. Y por eso precisamente nosotros queremos que una nueva dirigencia pues ayude a caminar con nuestras autoridades, que sería la representación y la voz pues de esos ciudadanos que ahorita no se sientan representados, sino marcar una pauta, un trabajo en conjunto, partido y gobierno, y sobre todo ciudadanía. ¿Usted ofrece eso? ¿A caminar con las autoridades? Tenemos que, no solamente en las estatales, no solamente con municipal, tiene que ser con el estado, tiene que ser con los federales. Tenemos que caminar con eso, tenemos que ser esa voz que muchas veces no pueden llegar a un gobierno municipal, a un gobierno estatal, porque tal vez viven un poco lejos, están un poquito incomunicados. Nosotros tenemos que ir como dirigencia a recoger todas esas inquietudes y entablar diálogos con los gobiernos estatales y federales para que sean escuchados. Uh-huh. Esa es la labor de una dirigencia. La labor de una dirigencia es ir donde están todos los ciudadanos, no solamente de Morena, sino todos, para poder ser el vínculo y la comunicación con los gobiernos. ¿Y qué le dicen estos militantes en estos recorridos que usted está realizando? ¿Cuáles son las principales quejas o necesidades que le exponen? Pues ellos, digo, como todos los ciudadanos, piensan que todavía tienen confianza, muchos tienen confianza, que sabemos que se está pues tardando un poco esos cambios, pero también les explico que todos los cambios son difíciles y que va a llegar un momento en que pues que ya se va a empezar a encaminar plenamente todo. Uh-huh. Yo confío plenamente en nuestro gobierno federal, confío hoy plenamente en mi gobierno estatal, confío plenamente en mis diputados locales, diputados federales, que van a encontrar y vamos a encontrar esa armonía para poder ya verse reflejados en muchos lugares muy distantes, en este caso Tlacotepec de Porfirio Díaz, que acabo de ir. Y dicen, bueno, pues ¿cuándo va a llegar? Allá estamos enclaustrados hasta allá. Digo, pero pues sí, o sea, es paulatino, no paulatino. Ahí ya se están viendo los cambios, pero son despacio y tenemos todavía... ¿Cuánto tiempo se le da, digamos que...
pues a los gobiernos de Morena, porque precisamente les está costando mucho pues salir adelante en el tema de seguridad, como le mencionaba hace rato. Digo que va a ser el tiempo necesario, considero que ya están trabajando, están haciendo ya, creando estrategias para combatir no solamente la inseguridad, sino también el rezago que viven muchas colonias populares de muchos lugares del estado de Puebla. Entonces ya están trabajando. Créame que yo sigo plenamente confiado en que vamos a ver esos cambios, van a llegar y que la gente, nuevamente los ciudadanos, van a estar convencidos de que primero de julio, ¿por qué confiaron? Y ahí van a estar los resultados. Pero Morena no cometió un error entonces a postular a estos perfiles ciudadanos que no tenían experiencia política, experiencia de gobierno. Yo digo que eran los perfiles que los ciudadanos también buscábamos, porque muchos... ¿Por qué creyeron en Morena? Porque veían los mismos personajes, y nosotros nos volcábamos a personajes o a personas que nos sentíamos identificados con nosotros, porque tal vez crecieron en nuestro barrio, no estaban muy interesados en la política. Nosotros como Morena nacemos en una brigada, con Claudia Rivera, con Gabriel Diestro, con Lalo Gandur, con Pablo Salazar. Entonces ellos crecemos en unas brigadas que lo que nosotros veíamos, nuestro proyecto era construir un país. Entonces nos vimos en un ideal. Entonces en eso nos seguimos manteniendo, porque no se nos olvida de dónde venimos y sobre todo por qué tenemos que seguir trabajando por toda esa gente que nosotros caminamos con ellos. Créanme, por eso yo también estoy plenamente convencido, porque nacemos del mismo movimiento y sobre todo al mismo tiempo. Y en Morena no hay quien se ha enriquecido en estos últimos años que llevan como partido político en Puebla, que han detectado a alguien, algún consejero, dirigente. Hasta ahorita no, y si ya lo hubieran identificado, ya lo hubiéramos, se hubiera denunciado. Uh-huh. Ahorita todos los que han emanado de Morena se han mantenido firmes, leales. Nuestros diputados, nuestros presidentes municipales. Al final los que juzgan o los que van a ver son los mismos ciudadanos. Y hoy los ciudadanos, muchos siguen confiando todavía en Morena. Y nosotros no vamos a defraudar, porque vamos a seguir trabajando para no defraudar esa confianza. ¿Y usted entonces es el perfil que los morenistas querrían en la dirigencia? Pues al final tendríamos que ir a los congresos distritales, y si somos el perfil adecuado, pues ahí nos votarán. Y después en el congreso estatal, si los consejeros elegidos creen que somos el perfil, pues también seremos votados. Pero al final queremos que Morena cumpla ese objetivo por el que fue visto como una opción, que realmente pueda existir una democracia y esa voz que nosotros en algún momento exigimos sea escuchada, sea tomada en cuenta. ¿Y cree que sí tiene esa posibilidad entonces? O sea, ¿tiene el respaldo de muchos? Creemos que podrían. Sí. Estamos seguros que sí. Ahorita no hemos encontrado rechazo casi de nadie. O sea, están tan vistos que hemos trabajado con lo que hemos tenido. Realmente hemos recorrido todos los lugares con lo que hemos tenido y con nuestras... Como nació en Morena, con las posibilidades que nos han dado... Pues con eso y con nuestras limitaciones, pues también seguimos recorriendo, y por eso lo toma mucho en cuenta la gente, de que no, nosotros no vamos a prometer nada que no se pueda cumplir, sino todo lo contrario. Sabemos qué es lo que podemos hacer y pues por eso estamos. Oiga, ¿y no cómo ve esta reforma que se hizo hace el año pasado, si no mal recuerdo, que permitió la llegada de Mario Bracamonte a la dirigencia como delegado en funciones de presidente? ¿No usted como secretario plantearía precisamente una reforma para que se desaparezca pues esta figura de delegado en algún momento? Al final los que determinan las reformas de los estatutos son nuestros congresistas. Uh-huh. Que se va a realizar el 23 y 24 de noviembre de este año. Uh-huh. Nosotros estamos planteando absolutamente que todos los espacios tengan que ser elegidos a través de un consenso y que tengan que ser consultados. Si no más recuerdo que precisamente hace un año, en agosto, iniciábamos nosotros una gira también en el interior del estado,
donde tendríamos que respetar los estatutos, donde tendríamos que, pues, que hacer valer eso que nosotros votamos el 20 de noviembre, cuando se inició como partido. Entonces, definitivamente, que no es que no estemos de acuerdo, sino que todas las decisiones que lleguen a tomarse tienen que ser consultadas primero en nuestras bases, y sobre eso se tiene que tomar en cuenta mucho. Oiga, ya para finalizar, en esta asamblea estatal y los, bueno, precisamente el consejo distrital, la asamblea distrital, ¿no se prevé que haya, digamos, que manoseo de muchos que quisieran repetir en el cargo, algunos grupos políticos al interior de Morena? Muchos pueden repetir, ¿eh? O sea, muchos, hay muchos consejeros que pueden poderse reelegir con las reformas que tuvimos. En Morena no existen grupos como tal, existen diferentes maneras de pensar, pero también nosotros somos muy cuidadosos y nosotros siempre vigilamos que nuestros congresos tengan que llevarse de la mejor manera. Recuerdo que hace más de 3 años, cuando estábamos en los congresos distritales, pues todos nosotros vigilábamos que las asambleas pudieran llevarse, pues, con toda la tranquilidad. A mí me tocó, pues, en el caso de mi distrito, Ajalpan, pues estábamos organizados y veíamos que la asamblea fuera llevarse lo más tranquila posible, y se llevó tranquilamente. Tuvimos un delegado especial que nos mandaron a verificar nuestra asamblea, que era de Veracruz, de Jalapa exactamente, y pues al final no tuvimos ningún incidente. Los únicos incidentes era de que algunos decían que estaban afiliados y que no aparecían en la lista, pero pues hasta ahí nada más se llevó, porque no podían entrar mientras no aparecían en el padrón de nuestro partido, que es el Sirena, pues no podían pasar. Pero entonces nosotros confiamos plenamente que entre nosotros vamos a cuidar esas asambleas. ¿Será vigilante entonces? Sí, sí, definitivo. Es lo que tenemos los de Morena, que estamos bien atentos a ver qué es lo que está pasando, y si vemos algo que no nos gusta, pues ahí también nosotros lo expresamos. ¿Y no se prevé alguna queja, una protesta de las asambleas? Lo que yo considero que va a ser más o lo común que tuvimos hace 3 años fue que no aparezcan en el padrón. Eso sí va a ser muy común, porque cuando nos afilian nos dan una credencial, entonces muchos de nosotros ocupamos esa credencial para poder participar en esas asambleas, pero en la convocatoria dice dice puntualmente que solamente con la credencial de elector vigente vamos a poder participar en las asambleas, y que aparezcamos en las listas de afiliados que va a emitir nuestro partido, la Comisión Nacional de Elecciones. Muy bien. ¿Algo que agregar, secretario? Pues que estamos siguiendo trabajando, creo, firmemente en el partido. Estamos, pues, siguiendo informando en todos los distritos. Esta semana me va a tocar visitar, pues, nuevamente Tehuacán, Ajalpan. Este fin de semana vamos a seguir recorriendo, porque pues nos interesa. Hoy es el momento de Morena. Debemos demostrar por qué el 1 de julio la gente confió en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues siendo transparentes en todos nuestros actos. Muy bien, pues nos despedimos de esta entrevista. Muchísimas gracias. Él es el secretario general de Morena, Edgar Garmendia. Gracias. Sí.